como es de público conocimiento, es muy complicado se nos puso a nosotros porque imagínate, yo hace 48 días que no puedo salir a trabajar y bueno, y uno vive del día a día, ¿no es cierto? Yo si no trabajo no tengo sueldo, no tengo ingresos, si no trabajo no tengo ingresos, yo tengo que salir todos los días a buscar el mango, ¿viste? Pero bueno, esta situación tan complicada de la cuarentena nos ha frenado a muchos, a la mayoría, bueno, y estamos acá cumpliendo, ¿viste? Si bien ahora se flexibilizó un par de actividades más, bueno, pero tenemos que siempre con un protocolo, porque nos debemos cuidar nosotros y además cuidar a los demás también. Pedro, ustedes, bueno, si bien vos no estás trabajando en este momento, pero el hecho de que puedas ya salir a trabajar, ¿se puede cumplir con el protocolo? Me refiero al tema barbijo, qué es lo que se exige, digo, porque a veces hay algunas actividades que por ahí es complicado trabajar con barbijo por la respiración, pero ustedes, bueno, como pintores casi que están acostumbrados a trabajar siempre con barbijo. Sí, absolutamente, sí. Y acá lo esencial es cumplir el protocolo, Roque. El barbijo, andar con el alcohol, tomar el distanciamiento que se requiere, ¿no es cierto? Porque es complicada la situación. Por ahí mucha gente no le da el valor que tiene que darle a este caso, pero es muy complicado, es muy complicado. Y ojalá, o sea, ojalá que no vuelva a aparecer ningún caso más acá porque va a volver todo atrás de nuevo. Ahora que ya han pasado muchos días sin casos positivos, es interesante que cuidemos y que hagamos el protocolo como corresponde, como te indica el municipio, para que todos estemos bien y que no se vuelva todo atrás, porque si se vuelve todo atrás va a ser un tema muy, pero muy complicado, más de lo que fue aún. Pedro, como trabajador de la obra privada, ¿te da miedo tener que salir a trabajar? Digo, más allá que uno necesariamente económicamente es necesario y se necesita justamente, pero ¿da miedo salir nuevamente al ruedo con esta situación que se está viviendo? Y sí, un poco de resentimiento se tiene, más que uno ya está en una edad, viste, los 60 años, estamos ahí, entramos y salimos, viste, en la edad de riesgo, pero bueno, por supuesto que tenemos un cierto resquemor de lo que puede pasar, ¿no es cierto? Pero bueno, pero yo creo que si vos te cuidás y con los protocolos como corresponde, creo que tiene que andar todo bien, supongo, viste, esa es la idea, y espero que sea así, viste, que se cumplan los protocolos, porque por ahí vos ves gente trabajando así, sin barbijo, sin protección, y no me parece lo correcto eso. Pedro, por último, ¿pudiste acceder, hiciste trámite para ingresar al IFE o no? Sí, puede hacerlo, felizmente lo puede hacer, porque bueno, yo soy monotributista Sí, social, ¿viste? sí, sí. Y bueno, y pude cumplir con ese requisito, sí. Lo pudiste cobrar ya, digamos. Sí. Y eso, bueno, sea como sea, pero bueno, no es gran cosa, pero es una ayuda, ¿viste? Porque imagínate, yo 48, 49 días sin trabajar, cero, cero ingreso, ¿viste? Cero ingreso. Así que bueno, de alguna manera, por lo menos para el gasto fijo y bueno, y algo más, ¿no es cierto? Sí, no, además también para paliar un poquito la situación de esto que nos está viviendo, que como decíamos día a día, nadie esperaba esto a nivel mundial y lamentablemente tocó y tocó fuerte, ¿no? Por lo menos en Argentina, quizás hoy un poco menos, en Mackenna ya gracias a Dios nos tenemos casos, pero bueno, la verdad es que cualquier ayuda económica es bueno, como te decía recién, por ahí todas las empresas se han adherido a algún sistema para poder pagar sueldos y bueno, uno se imagina a ustedes que trabajan el día al día, ¿no? Sí, absolutamente. Como decís vos, Mackenna dentro de todo, y en realidad Argentina dentro de todo está mejor que en muchos otros países, porque no tenemos tantos muertos, no hay tantos contagiados, ¿no es cierto? Pero bueno, no estamos a salvo de que esto pueda empeorar, porque según los comentarios del periodismo, así que ahora se viene el peor pico de contagio, y más que viene el invierno y todo eso. Pedro, muchísimas gracias por el contacto y bueno, ojalá puedas salir a trabajar y que se cumplan todo lo que uno espera, ¿no? Sí, ya tengo que ponerme en contacto con la gente que yo tenía trabajo empezado, que ya hace un ratito ya estoy escribiendo, así que bueno, posiblemente arranque después, bueno, ya no se puede porque va a ser hasta las 14, viste los horarios que han puesto Sí, de 8 a hasta las 14. 14 horas es. Sí, pero bueno, de todos modos, yo tengo que organizarme también con todas mis herramientas, Sí. mi material y todo eso, así que bueno,
De última, arrancaré el lunes, ¿no es cierto? Para ya arrancar definitivamente.